tal aprendices? Soy Gerardo Blanzará, soy bartender, vivo en Madrid, ya lo sabéis, y para los que no lo sepáis, os invito a que vengáis y me conozcáis. Bueno, en concreto este vídeo está siendo grabado para un amigo, que más que amigo es hermano, y se llama Ramón Ramírez, en concreto, y también para 8 y media y Galo Radio. Espero que os guste y que le den like. Vale, vamos a empezar a hacerlo. Es un cóctel con un toque de vino, que yo sé que Ramón en concreto es sommelier, entonces le puede gustar, llamar más la atención, y lo vamos a hacer, ¿vale? Tenemos la copa, importante, la enfriamos antes que nada y la dejamos. Bien, pues vamos a hacer lo siguiente. Coctelera, la que más os acomode, la que más os guste. Vamos a agregar 3.5 centilitros de mezcal. Esta marca, o la que os venga bien, la que tengáis a mano, encontréis. Este en concreto es un vino dulce, que va muy bien con chocolates, con postres. Este cóctel, más que un cóctel, en realidad también podría definirse como un postre, por si os gusta, ¿vale? Vamos a poner un centilitro de Pedro Jiménez. Típico de España, Pedro Jiménez. A continuación, otro centilitro de licor de chocolate. Un sirope de chocolate nos puede valer, pero bueno, el que más os guste. Un centilitro. Un puré concreto de fresa, que vamos a usar para coctelería, pero si no, un sirope de fresa nos puede valer, la fresa machacada, lo que queráis, ¿vale? 3 centilitros. Dos toques o dashes de un amargo, en concreto de naranja, esta marca o la que más os guste, ¿vale? Y para terminar, un chorrito de nata, leche evaporada, lo que encontréis. Más o menos 3 centilitros. ¿Vale? Importante para que no se corte. Si lo mezclamos y está frío, nunca se va a cortar, ¿vale? Es un pequeño tip para que podáis mezclar cosas con alcohol procedente de la vaga, de la leche, algún lado. ¿Vale? Vamos a enfriarlo, le echamos hielo. Y cerraremos. Y vamos a agitar. Con esto suficiente. Importante a la hora de agitar es que como tenemos nata, el agitado sea un poco más agresivo de lo habitual para que se pueda mezclar, porque es más densa, ¿vale? Esta copa, la que tengáis a mano, la que os guste más, ¿vale? Y servir. Este cóctel se llama Strawberry Girl y bueno, espero que os guste, es una creación mía y que disfrutéis.